pierna. Así no se siente una señorita. Lea. Manual de virtud, moral y humanidad para las jóvenes de buena educación. Enero de 1853. Función, del modo con que las jóvenes deben conducirse en sociedad con los hombres. Las mujeres deben ser siempre atentas y corteses, el mundo juzga severamente este sexo y por esta razón debe siempre caminar con compostura. Las miradas anuncian sin querer lo que pasa en el corazón, las señoritas pues, deben hacer que la suya se vea solo expresión de modestia. Lección 1. La niña bien educada. La niña educada conserva la piadosa costumbre de persignarse al salir de su casa. Va por la derecha pero saluda y cede el paso a las personas dignas de respeto. Toma el camino más recto sin entretenerse nunca ni ponerse a jugar con nadie. Da pruebas de buena educación y buenos sentimientos con los desvalidos y los niños pequeños. No se distrae y camina siempre erguida. Lección 2. El decoro de la joven y la depravación de las miradas. Las miradas anuncian sin querer lo que pasa en el corazón. Las señoritas, pues, deben hacer que la suya se vea solo expresión de modestia. Una mirada atrevida en una mujer es una cosa que repugna, sobre todo no se debe buscar la de los hombres, esa costumbre procede de la depravación del corazón. No deben mirar a los hombres a los ojos ni mostrar aire risueño a lo que no es honesto. En medio de las diversiones deben ser reservadas. Si delante de ella se dicen palabras de sentido doble, o aun cuando las entienda debe desentenderse, no demostrando enfado ni risa por ellas. Lección 3. Sobre el decoro particular del bello sexo en un accidente en la vía pública. El decoro ha establecido para el bello sexo leyes mucho más severas que para los hombres. La mujer debe procurar complacer menos a la vista que al espíritu. Más que adaptarse el amor de los hombres debe aspirar a merecer su aprecio. Jamás debe aparentar viveza o alegría, pues la seriedad natural agrada más que la travesura afectada. Si en ocasión una bella joven pisara excremento de animal doméstico no deberá poner en evidencia el vergonzoso hecho. Continuará recta su caminata sin despertar curiosidad en las miradas que la rodean. Lección 4. Sobre la conducta de una señorita en los bailes. Es preciso saber que aunque el baile parece una cosa indiferente en sí misma, es siempre peligrosísimo. Su origen lo hace sospechoso, llevando a nosotros para corromper a los pueblos. Si vosotras, jóvenes modestas y bien educadas, os veis en la obligación de asistir a uno de esos bailes, presentaos con el traje correspondiente a una virgen cristiana, que en el exterior brille la inocencia de vuestro corazón, no os dejéis llevar por las falaces disculpas de las mujeres sin delicadeza que os critican. Si acepta la invitación de un joven de buena moral, no deberá acercarse a él de forma imprudente y mucho menos mirarlo a los ojos indecorosamente. Lección 5. Sobre el decoro en los vestidos. Una de las faltas más notables en el bello sexo es la inmoderación en los vestidos, particularmente lo que se llama descote. Hay jóvenes señoras que hacen alarde de presentarse en un público con semejante traje cuya grave falta no puede mirarse sin ofender el pudor de las personas que la observan. La belleza de una joven puede ser la base de su fortuna o el origen de su más terrible desgracia. Los elogios de los hombres pueden ser más bien un esfuerzo de la seducción que una expresión sincera. Si no huye de los halagos, no será digna de lástima cuando toque los funestos efectos de su obstinada crueldad. Lección 6. Sobre cómo actuar con virtud ante apuro imprevisto. La niña educada conserva la piadosa costumbre de no exponer sus apuros, mucho menos cuando en la calle descubre una incontenible urgencia de hacer sus íntimas necesidades. Debe disimular con rectitud y mesura su apuro y su urgencia con el fin de no despertar sospechas. Téngase presente que el pudor realza la belleza más que todos los adornos que puedan inventar las modistas. Mariquita Sánchez no está de acuerdo con que sus padres decidan con quién casarla.
las habladurías y chismes que circulan por la Plaza Mayor no acuerdan a manipular y a Martín Causa. Tampoco los castigos que le imponen los padres de la joven. Por el contrario, todo aquello parece fortalecer su amor. En los hogares de las familias de la LID, era habitual que los padres eligieran maridos para sus hijas, buscando mantener o incrementar el patrimonio familiar. Los pretendientes eran muchas veces hombres, que por la diferencia de edad podían ser sus padres. Muchas jóvenes que no se atrevían a obedecer a sus padres, para evitar el casamiento, optaban por hacerse monjas. El amor se perseguía. Con apenas 14 años, Mariquita no aceptó sumisa a la decisión de su padre. Se opuso con fuerza. Ella y Martín iniciaron el 7 de julio un juicio de disenso contra la familia de Mariquita, aprovechando la ley de la época, ordenaron al virrey Sobremonte, máxima autoridad en América que podía decidir sobre los casamientos resistidos. El virrey tendrá decidido. Excelentísimo señor virrey, ya luego de haber intentado por todos los medios, con dulzura, paciencia y amor durante 3 largos años que mi madre, aunque no su aprobación, por lo menos me diese su consentimiento para la realización de mis honestos y justos deseos. He perdido las esperanzas. A pesar de todos mis esfuerzos, cada día ella está más inflexible. Atentamente, Mariquita Sánchez. Pero llegó el castigo máximo. Mariquita fue internada en un convento y Martín fue enviado a la remota ciudad de Cali. Atar el corazón a estas gentes es una farsa del diablo. Ustedes tendrán que comprender que el amor no es una depravación. No podían verse, pero sí escribirse. A pesar de todo, estos dos jóvenes continuaron alimentando su amor mediante cartas. Finalmente, un funcionario virreinal decidió que sí podrían casarse. Para entonces, Mariquita no estaba sola. Muchas jóvenes se sentían solidarias con ella y la acompañaban. Es que en la colonia, poco a poco, el amor comenzó a abrirse paso a frente a los diputados de la convivencia y el poder. Las mujeres en nuestro país carecían de capacidad jurídica. Se encontraban bajo la tutela del padre y luego del marido, quienes tenían la autoridad para decidir por ellas. Pero muchos años después... En 1926, ley 11.357, se reforma el Código Civil consagrando la igualdad jurídica con el varón. 1947, ley 13.010, se otorgó derechos políticos a las mujeres quienes pudieron votar por primera vez. Sin embargo, fue mucho tiempo después que pudieron ocupar cargos de decisión en los gobiernos. 1985, ley 23.264, permite a las mujeres compartir la patria potestad con sus maridos y administrar los bienes de sus hijos menores. 1985, ley 23.179, se aprobó por parte del Estado Nacional la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 1996, pasó a constituirse en ley 24.632 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en cualquier ámbito. Salí con mis amigas y todas
todos me decían que tenía que dejarme. Pero yo no pedía. Me llegué a pelear con ellos, porque pensé que estaban solos a mí. Pero un día normal, como cualquiera, estábamos jugando a la mesa de la persona de carta y de reina. Y por primera vez, me pegó una cachetada. Habla, nosotros te queremos. No vale el dinero. No, está solo. Esto nada más. Sigamos luchando. Les di mi legado. De las posturas, de qué podía hacer cada una, fue idea de ellas. La iluminación fue idea entre Valen, Santi y Santino, que enfocaban a las chicas y veían qué luz combinaba bien con la escena. Así que es un proceso de elaboración en el que participaron realmente todas las chicas y todos los chicos que están acá. Así que es mucho más valorable desde ese lugar. No, si bien fue la idea nuestra, enseguida se acoplaron a eso y me parece que funciona. Bueno, muchísimas gracias.